Tenemos más de 200 chicos, 256 chicos. Atletas están compitiendo en esta instancia provincial de los Juegos Evita en la categoría sub-16, que le permite clasificar a los representantes de cada una de las disciplinas deportivas del atletismo para la instancia nacional de los Juegos Evita en Mar del Plata. ¿Qué ramas vinimos a ver hoy? Es rama femenina y masculina, y de ahí tenemos la diversidad, la totalidad de las pruebas que componen el atletismo en sí, a excepción de las pruebas combinadas, porque las pruebas combinadas son exclusivamente los atletas de 14 años. Después, todo tipo de las actividades que complementan o que hacen así en sí al atletismo. Me decías que muchos son del interior, hay un buen nivel en el interior en atletismo. Sí, realmente, si uno hace un poco de historia en lo que es el atletismo en los Juegos Evita, en principio la mayoría de los atletas que nos representaron justamente son del interior provincial. Los Juegos Evita permitieron justamente que la disciplina como el atletismo empiece a resurgir. Sabemos que Formosa, en principio, hay una serie de inconvenientes, tenía una serie de inconvenientes desde todo punto de vista, y hoy en día es una de las potencias, o sea, se está trabajando justamente en la base, y esto es lo que hace la justificación de los Juegos Evita, o sea, detectar los talentos de temprana edad para poder potenciarlo con un programa de gobierno, por un programa de entrenamiento, y eso es lo que se está cumplimentando en este momento. Sí, sí, más que me entrené para venir y todo eso, y tengo este resultado que me favorece, y nada, contento con mi profesión y con mi profesor, con mi viejo, todo eso que me ayudaron, y nada, contento. ¿Cómo fue la carrera? Fue bien, nada más que me sacó una cabeza en 100 y bueno, en 300 pude ganar, así que bien. ¿Todo el año estás entrenando para los Juegos Evita? Sí, sí, cada año me voy preparando cada día más. Voy superando mi marca, eso, pero me fue bien. Gracias a Dios me va todo bien. Todos los años vengo, llevo medallas, así que bien. ¿Y ahora Mar del Plata, tenés expectativas de ganar? Sí, sí, me tengo fe, nada más que entrenamiento, eso, y va, y todo va a ir bien. Muy contenta. ¿Cómo te preparaste? Todo el año preparé. El martes el más pasado habíamos competido, y de ahí miércoles, jueves y viernes entrené todos los días, 2 horas y media aproximadamente. El último día no di más, la verdad. ¿Difícil la competencia? Un poco nada más. El último salto en el salto en largo, ya veía que iba en segundo lugar nada más. Y el último tiré con todo. La chica que iba primera tenía 4.60 y yo tiré el último 4.78. Y ahora, bueno, contenta porque te vas a Mar del Plata. Sí, mi último año por segunda vez me vuelvo a Mar del Plata.